No podemos volver a empezar si no cambiamos nuestra estrategia anterior y, por lo tanto, a los congresistas que se podían ver en el electorado como gente que había causado el problema de imagen en el que ha terminado Fuerza Popular hoy. ¿Y ahí está incluida Rosa Bartra? Ahí está incluido la mayoría de los congresistas que se veían como más radicales, y Rosa Bartra es uno de los que se veía ahí. Confrontación sin tapujos, verbo agresivo para sustentar posiciones hasta el final o siempre dispuestos a responder hasta que se hunda el barco. Y si quiere cerrarlo, que lo cierre, pues como he dicho. ¿Qué tanto que no estoy de acuerdo? Él no tiene que estar de acuerdo, no. Que el presidente de la República tenga cuidado con sus expresiones, confrontar para tapar su incapacidad y su ineptitud, no es algo que el país necesite. Nosotros ya no podemos imponer condiciones en ninguna presidencia, o digo, en ninguna comisión. Y yo estoy trabajando en otros temas por el momento. Tres de los puntales de lo que era la poderosa Fuerza Popular no han sido tomados en cuenta para las elecciones parlamentarias de 2020, y a cambio nuevos rostros como el del abogado y expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, aquel que se hizo famoso recientemente por esta frase poco feliz, han sido convocados. Al pueblo no se le hace caso, al pueblo se le gobierna. Acompaño a Fuerza Popular y tengo el 10. O sea, solo se le escucha en las elecciones, nada más. No, en las elecciones el pueblo decide y manda. Uh-huh. Ahí el pueblo ordena y dice quién va a gobernar. Después ya no se le escucha más. No, después participa. Creo que el fujimorismo llega, por tanto, a esta elección muy golpeado, y lo que tiene que intentar es, primero, pasar la valla, que probablemente lo logre, y ver si puede reconstituirse en algo que pueda de nuevo ser vendible, ¿no? Yo creo que podría ser un error haberse deshecho de todo el ala conservadora, incluyendo a Tubino. Lo que has hecho es cederle parte de tu base a Solidaridad Nacional. En el interín, la lideresa de Fuerza Popular, más de un año en prisión preventiva y con las recientes declaraciones de Jorge Yoshiyama, sobrino al ex jefe de campaña de Fuerza 2011, en el sentido de que sí sabía del dinero donado de Odebrecht, que sí se habría reunido con el extraditable ex juez César Inostroza a inicios del 2018 por intermedio del empresario Antonio Camayo. Complicando aún más su situación de cara, por un lado su investigación por lavado de activos, en la cual el fiscal José Domingo Pérez está desde agosto solicitando que Fuerza Popular sea considerada una organización criminal y sea disuelta. Estamos ante una organización criminal liderada por Keiko Fujimori y Gucci. Entendido de que tiene que, en la etapa correspondiente, imponérsele las medidas que establece la ley, desde la suspensión hasta la disolución. Hay una clarísima manipulación política, persecución política, y lo vamos a demostrar, y no nos vamos a quedar callados. Y de otro lado, complicando su eventual liberación, ya que magistrados del TC como Eloy Espinosa, antes de la ponencia del presidente del tribunal, Ernesto Blume, están pidiendo que se tome en cuenta el comprometedor testimonio de Jorge Yoshiyama. Por lo tanto, el fallo sobre su libertad demorará aún más. Y allí, al pie del cañón, la histórica fujimorista Marta Chávez, defendiendo el partido de su vida, tenga el nombre que tenga. La incorporación de Fuerza Popular como organización criminal la hace el 2 de agosto, 4 días después que su patrocinador, el señor Vizcarra, pide adelanto de elecciones. O sea, querían elecciones y quieren probablemente elecciones sin la participación de Fuerza Popular. Y entonces esa es la intención. El partido Fuerza Popular está muy herido, pero no muerto. Difícilmente Fuerza Popular va a tener un problema más grande de aquel en el que está. Por Fuerza Popular va a votar la base fujimorista, la base tradicional fujimorista. Entonces, no la puedo Rosa votar. Bartra y Marta Chávez habrían tratado juntas de convencer tanto a Keiko como a su padre Alberto de que Bartra se mantenga en la lista, visitándolos incluso en prisión hasta la semana antepasada. Bartra aún guardaba una esperanza, que consideraran su nombre en los cupos disponibles para los invitados, pero el padre primero y la hija después fueron el no definitivo, y lo hicieron epistolarmente. El 27 de octubre, Alberto publica una carta lamentando que algunas personas hayan trabajado en desunir a su familia, perjudicando al movimiento que fundó. 2 días después, Keiko responde que estar unidos es lo más importante y admite que su padre es el fundador del movimiento y que ha llegado el momento de volver a empezar. El 30 de octubre, Alberto Fujimori zanja considerando indispensable renovar en todo sentido. La suerte de Rosa Bartra estaba echada. Yo creo que el presidente lo que hace es efectivamente decir: no podemos volver a empezar si no cambiamos nuestra estrategia anterior, y por lo tanto a los congresistas
que se podrían ver en el electorado como gente que había causado el problema de imagen en el que ha terminado Fuerza Popular hoy. ¿Y ahí se incluía Rosa Bartra? Ahí está incluido la mayoría de los congresistas que se veían como más radicales, y Rosa Bartra es uno de los que se veía ahí. Dos viviendo juntas ahí hubiese sido una situación interesante, ¿no? Porque hubiesen competido por un mismo espacio y por un mismo tipo de discurso. Y es precisamente esta mujer, odiada por unos pero amada por otros, la encargada junto a un evasivo Luis Galarreta de tomar las decisiones de la nueva estrategia fujimorista. Adiós Tubino, adiós Becerril y adiós Bartra. ¿Quién diría? Pero Rosa Bartra no postulará por Fuerza Popular. Que Rosa Bartra no puede estar, creo, ha demostrado profesionalismo, entrega en su labor como congresista, como presidenta de la comisión. A cambio, el secretario general del partido, Luis Galarreta, y la leal Marta Chávez, que también postula, están apostando por postularse ella misma, mantener al general Marco Miyashiro y al pastor Juan Carlos González. Marta Chávez representa a un sector de esa base, pastor González representa a otra parte de la base fujimorista, Miyashiro representa a otra parte de la base fujimorista. Esos son algunos de los... El núcleo duro. De los puntales... Pero también han apostado por la convocatoria de supuestos nuevos rostros para diversificar el partido, como el de Ricardo Vázquez Cunce, ex jefe del Fondo Editorial del Congreso, o Ditel Columbus, ex candidato a la alcaldía de Lima, o el del empresario filofujimorista Rafael López Aliaga. Va a venir supuestamente un fujimorismo un poco distinto, pero lo que creo que es que tienes que, más allá de que entran unos, salen otros, hay un discurso y una forma de hacer las cosas bien parecida. Pero sobre todo por ese señor abogado constitucionalista llamado Carlos Mesía, quien en agosto de este año, ante la Comisión Bartra, se hizo aún más conocido por esta frase poco feliz en medio del debate sobre el adelanto de elecciones que había sido propuesto por Vizcarra en julio. El pueblo, yo hago caso al pueblo. Al pueblo no se le hace caso. Al pueblo se le gobierna. No, yo ¿se dije, arrepiente esa frase? No, la frase ha sido deconstruida. Y claro, quizás no ha sido la mejor manera de decirla. ¿Pero cómo va a decir que al pueblo no se le escucha? No, yo lo que dije es que los parlamentarios de izquierda estaban pidiendo asamblea constituyente, cerrar el Congreso, porque decían que el pueblo ya no los quería. Se trata del abogado loretano Carlos Mesía, 60 años, expresidente del TC por dos periodos, doctor en Derecho, primer representante del Estado peruano ante la Comisión de Venecia, sin filiación política oficial aparente, aunque requerido por la Comisión de Constitución de Rosa Bartra, y un opositor ferviente a la disolución del Congreso ejecutada por Vizcarra. Esto fue lo que le ganó la convocatoria de Marta Chávez hace solo una semana. Yo recibí la invitación de la señora Marta Chávez. Y tengo entendido que fue en el marco de esta idea autocrítica de todos los partidos políticos de buscar una renovación de caras, habida cuenta de que, sobre todo en el fujimorismo, ¿no es cierto?, habían habido algunos elementos con la cual la ciudadanía no había sintonizado y que había que hacer una autocrítica, ¿no? ¿Se refiere al nivel de algunos congresistas? De algunos congresistas que no es necesario nombrar, creo que cada ciudadano hace su propia evaluación. Y claro, y digamos gente que pueda elevar el nivel, bueno, no lo estoy diciendo por mí, pero... Postula por el número 10 y hace su campaña desde las redes sociales. Quiero decir cuáles son algunas de mis propuestas en este parlamento corto. En primer lugar, acabar con la inmunidad parlamentaria, hay que dársela al Tribunal Constitucional, que el que decida si se levanta el fuero o no. La idea es que defienda a rajatabla la integridad de la Constitución de 1993, un guardián naranja. Usted es básicamente un guardián jurídico de la Constitución de 93. Eso es básicamente lo que al final de cuentas terminó por convencerme, porque creo que hay algunos sectores de la izquierda que piensan que el modelo capitalista está acabado y que hay que regresar a lo de antes, al control de precios, al estatismo, a la planificación de la economía, al rol empresarial del Estado. Claro. Ese día, en agosto de este año, acuñó esta frase para la posteridad. Poco feliz, repetimos, que le valió muchas críticas, pero mal que bien notoriedad. Yo me quedé... ¿Qué pasó? Me quedé así como que... Bueno, no tanto como helada, pero me quedé sorprendida. ¿Por qué? Pues, no sé, sonó un poquito brusco, ¿no? Pero Rosa Bartra, Jenny Vilcatoma y Nelly Cuadros postularán por el cuestionado partido Solidaridad Nacional. Ya Solidaridad Nacional se ha hecho muy rápidamente de una base social que necesita para tratar de meter aunque sea uno, ¿no? De lo más probable que haya pasado es que le han dicho que no pueden postular. ¿Qué partido está cerca? ¿Con cuál han tenido relación? Pues Solidaridad Nacional, nos vamos para allá. Me cuesta pensar que es una estrategia para llegar por más lugares, ¿no? Me parece que
La verdad probablemente sea que les cayeron ya, o sea, rompieron ciertos límites incluso dentro del fujimorismo. Les bajaron el dedo. Les bajaron el dedo. ¿Qué pasará de cara hacia el 2021? Mientras los dos fujimoristas seguros de Alberto, Kenji está en otra, alejado de la política, y Keiko aún en prisión. Que a Keiko en campaña, pero parece que eso es imposible en la medida que lo ha negado y además está peleado con el resto de gente que queda en el fujimorismo, ¿no? En el Perú, nada está dicho. Nunca nada está dicho. Si el 2021 está a la vuelta de la esquina, el 26 de enero del 2020 ya es la esquina. Déjame tu opinión en la cajita de comentarios. Muchísimas gracias por ver este video. No olvides suscribirte y dejar tu pulgar arriba. Hasta la próxima.